Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes la instalación del canal nocturno experimental de Brave. Y bueno, la vez pasada hice un video del canal de versiones. Para instalar esta versión es solamente ir hasta aquí abajo y hacer lo mismo, ir copiando línea por línea. Y bueno, entonces vamos a abrir la terminal. Lo voy a poner en un costado. Y bueno, primero empezamos por esto, copiamos aquí y nos va a pedir la contraseña. Y bueno, ahora seguimos con el siguiente paso. Nos aseguramos de que seleccionamos la línea completa, copiamos, presionamos enter y bueno, ahora esta parte de aquí hacemos lo mismo. Me apareció un mensaje, esto lo voy a dejar así. Seguimos con la siguiente línea. Presionamos que sí, enter. Y bueno, ahí empezó a descargar el paquete. Y bueno, esto ya lo podemos cerrar también. Y bueno, con solo escribir la vez de Brave, ya nos aparece aquí, se lo podemos ejecutar. Y bueno, esto lo podemos saltar. También saltamos. Y bueno, esta parte es, como siempre, tenemos el fondo de pantalla. Aquí podemos configurar, podemos editar las tarjetas. Voy a quitar la imagen de fondo. Y bueno, en esta versión lo que vemos es que existe esta barra aquí al costado. Aquí podemos ejecutar Brave Talk, la cartera de Brave, los marcadores y bueno, la lista de lectura. Y aquí podemos agregar más cosas. Bueno, vamos a presionar entonces aquí los marcadores. Se nos abre aquí al costado, aquí en la lista de lectura. Bien. Y bueno, la versión es esta que está aquí, la versión 1.59.14. Aquí tenemos el wallet. Podemos configurar. Bueno, vamos a ver entonces qué tal es la navegación.
todo funciona bien, no hay ningún problema. Vamos a ver si está el marcador que he guardado recién. Bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, todo funciona muy bien a pesar de que es una versión experimental. Pero bueno, en mi humilde opinión, les recomiendo que no utilicen esta versión para hacer, por ejemplo, algo crítico como un trámite bancario. Es mejor usar la versión estable. Y bueno, este era el video que hoy quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en el próximo video.